Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba mate selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. Hoy en Paraguay Productivo le ofrecemos la segunda parte de lo que fue la visita al Museo de Historia Militar Héroes del Chaco. Acompáñenos. Una vez que concluyera la guerra, después de 50 años, en la ciudad de La Paz se reúnen los excombatientes de Paraguay y Bolivia. Era una reunión de llanto y tristeza porque tuvieron un recuerdo donde se dieron abrazos, en sí muy triste, ¿no? La guerra del Chaco no ha sido nada fácil para los dos ejércitos. Nosotros muy bien sabemos que, y no tenemos vergüenza de decirlo, que nuestros soldados se lo tomaron hasta sus propias necesidades por falta de agua. En las arenas del Chaco no hay ni agua, ni un pequeño río que esté corriendo por ahí. Lamentablemente los dos ejércitos sufrieron mucho, pero cada uno cumplía su deber luchando por su territorio. Aquí tenemos el Cristo de Tarerí. En esta iglesia se encontraban señoras con sus hijos y heridos de los soldados bolivianos, donde una vez que llega el ejército paraguayo, lo quema y lo destroza totalmente. Esta iglesia se encuentra en la localidad de Tarairí, donde la iglesia ha quedado totalmente destruida, pero Cristo ha quedado con una mano colgada, como pueden observarla en la foto. Es algo que no se puede creer, pero ha sucedido. Aquí tenemos los diferentes sables, como les estaba diciendo, esa de allí es del teniente coronel Marzana. Aquí tenemos el sable de mando del general Enrique Peña Aranda, quien sustituye al general Hunt Kunt en diciembre de 1933 y toma el mando de todo el ejército boliviano hasta 1935. Aquí tenemos el sable de mando del teniente coronel Bernardino Bilbao Rioja, a quien por su sabio defensa y quien ganó la guerra de defensa de Villamontes se le otorga el grado de mariscal. Como sabemos, el grado de mariscal es el más alto grado que existe en la vida militar. Aquí tenemos las caramañolas paraguayas y las caramañolas bolivianas, las cuales servían para que puedan transportar su poca agua que tenían. La diferencia es que el ejército paraguayo usaba una redonda y una cuadrada, y estas de aquí eran tipo óbulos del ejército boliviano. Estas dos de aquí son bolivianas y esas dos de allí son los paraguayas. La Guerra del Chaco es la guerra más importante del siglo XX, donde también es la primera guerra donde se usaron armamentos automáticos. Aquí tenemos las ametralladoras que usaban el ejército boliviano, que disparaban 400 cartuchos por minuto. Es de fabricación alemana. Lamentablemente nuestro ejército, un 80% eran analfabetos, aymaras y quechuas, a los cuales no era nada fácil enseñar para ese entonces un armamento moderno como esa. Aquí tenemos una mapa geográfica del año 1776, que en ese entonces Bolivia no existía, era Real Audiencia, aquí puede observarse a la Audiencia de Charcas. Bolivia se ha fundado en el año 1985. Aquí tenemos un machete paraguayo, una bayoneta boliviana y un sable de fabricación argentino. Como sabemos, cada soldado paraguayo portaba de un machete.
hablaban guaraní y español, tenían un dominio en la zona del dominio total de la zona del Chaco. Aquí tenemos las ametralladoras Snyders, más conocidas como los piripipices, por el sonido que se escuchaba al disparar. Estas ametralladoras en la Guerra del Chaco eran usadas mayormente por los oficiales, en uno de los cuales cae el capitán Utares y besa como si fuese una cruz antes de morir. Aquí tenemos las ametralladoras Vickers. Estas ametralladoras también son de fabricación alemana. Al disparar consecutivamente se calentaban, funcionaban con agua, pero como no tenían agua, lo orinaban. Es así como era la Guerra del Chaco. Y aquí tenemos los fusiles Spencer, son de fabricación española, también conocidas como los desechables, porque no disparaban más de 40 cartuchos. El cañón se calentaba y se doblaba, como pueden observarla más al fondo. Y los armamentos que han sido usados mayormente en la Guerra del Chaco son los fusiles Mauser, son de fabricación alemana, que tenían un calibre de 7.65 milímetros. Tenían opción a cargar 5 cartuchos, pero para cada disparo tenían que cargar una y otra vez. Son modelo 1926, llevan el escudo de sus países, con la única diferencia que se le vende al ejército paraguayo es con la manivela doblada y al ejército boliviano con la manivela recta. Aquí tenemos en la vitrina los diferentes pertrechos que han sido encontrados en el campo de batalla. Hasta hoy en día se puede encontrar una gran cantidad de municiones de la Guerra del Chaco, pedazos de armamentos, hasta granadas. Yo fui en marzo a cubrir el puesto militar de Filiberto Osorio, donde ahí hemos encontrado una granada de avioneta de este tamaño, lo cual no lo tenemos como muestra hoy en día. Y aquí tenemos lo que usaban los mecánicos para cambiar a los armamentos de la artillería. De tanto disparar, los armamentos se enmudecían y no podían disparar. Estas 6 de aquí son las cuales, manejaban granadas de mortero, mortero Brank. En cada cajita entraba 3 granadas. Y estas son las llaves que anteriormente usaban para desarmar los diferentes armamentos. Y este es el mortero Brank, es de fabricación alemana. Tiene un calibre de 81 milímetros. Lo que les hablo es esta granada de aquí, que tiene un calibre de 81 milímetros y colocaban de esta manera aquí al cañón del fusil y con esto la iban empujando. En sí, los diferentes armamentos se han usado en la Guerra del Chaco: el obús, cañón de acompañamiento, mortero Brank y diferentes armamentos. Estas de aquí son las granadas de mortero, pequeñas granadas de avioneta y diferentes municiones que aún son activos hoy en día. En el marco de los 20 años de la OPAB, este año se realiza el Festival Folclórico Itinerante Ñanderetate Coporá, un evento para toda la comunidad, lleno de música y arte, que fusiona teatro, danza y canto. Ñanderetate Coporá se lleva a cabo de junio a noviembre en Asunción, Ñembú, Luque, San Lorenzo, Paraguarí, Concepción, Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo, Ciudad del Este y Encarnación. Ofreciendo una magnífica oportunidad para valorar lo mejor de la cultura paraguaya. El acceso es libre y gratuito. Para conocer más, llámanos al asterisco 8727 o seguinos en Facebook. 20 años TUPAP, una universidad, todo un país. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo, el centro sos vos.
Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta Selecta en el Este, también se deleita Selecta. Con Leiva de gusta su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si sea con Selecta. Sea la de siempre o sea la compuesta. Sea la que sea, pero que sea Selecta. El gusto. Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! A pasos del Shopping del Sol encontrarás todo para vos y tu automóvil. Atención 24 horas, contamos con un mini market amplio y bien surtido. Buffet todos los días a partir del mediodía. Cafetería, bazar, juguetería, lubricentro, lavadero, gomería, combustible de excelente calidad. Los mejores lubricantes y neumáticos multimarcas. Vení a conocer Bahía Autopista y viví una experiencia evolucionada. Avenida Aviadores del Chaco y San Blas. Y aquí tenemos diferentes documentos de la campaña del Chaco y hasta diario de campaña, hasta libretas de los excombatientes o los que han fallecido en la guerra del Chaco, no lo sabemos, y libros que han sido escritos por historiadores y excombatientes. Uno de los libros que es más conocido de la historia de la guerra del Chaco es el Mazamaclay, que ha sido escrito por un historiador y excombatiente que se llama Roberto Querejazu Calvo, el cual es en el libro cuenta toda la historia de la guerra del Chaco, los tratados que se han firmado, cómo se ha dado la guerra, cómo ha concluido todo eso. Esta de aquí, la guerra del Chaco, un último combate y pasajes de prisión en el Paraguay, eso lo cuenta un suboficial quien cae prisionero en la batalla de Cañada Strongers. En sí cuenta toda la trayectoria de cómo eran tratados, a dónde han sido llevados. Todos los prisioneros bolivianos han sido llevados a un cuartel que se llama Estado Mayor en la capital paraguaya, donde también construyeron carreteras, fueron a puestos de ganado y fueron a los diferentes trabajos que se ha dado, ¿no?, en la trayectoria de como prisioneros de guerra. Aquí tenemos los pertrechos. Estos pertrechos han sido encontrados en la colonia de las Menonitas, en la localidad de Charagua, en el año 1999. Aquí también se puede observar un machete paraguayo, una bayoneta y cañones de fusiles. Aquí tenemos la brújula que ha sido usada en la guerra del Chaco, con su estuche y su reglete. Ese es un benemérito de la guerra del Chaco que se llama Marcelo Mendevil Zoso, era de la ciudad de Chuquisaca, capital boliviana, Sucre. Era un estudiante de medicina, el cual fue a la batalla de Boquerón, Carandaití, Algonodal y Gondra. Con los conocimientos que tenía, se quedó en capital paraguaya trabajando como médico. Aquí tenemos tres granadas de mano, una mariposa
y esta es la granada del armamento que se llama cañón de acompañamiento, que tiene un calibre de 65 milímetros. Esa granada aún está activo. Y aquí tenemos las caramañolas paraguayas encontradas aquí en la última batalla de defensa de Villamontes. Estas de aquí son los trípodes y estas de aquí también usaban los topógrafos para medir lo que es la distancia. En sí, en una guerra como para disparar los armamentos de la artillería, es muy importante tener una distancia segura, porque qué tal si nuestras camaradas están a unos 200 metros y le podemos disparar ahí. Es por ese motivo que es muy importante tener una distancia exacta y segura para disparar los diferentes armamentos. Estas de aquí son pertrechos de una ametralladora que se llama Bremont, son de fabricación alemana. Lamentablemente no lo tenemos una completa para mostrarles, solo son pertrechos. Esta de aquí es una máquina la cual servía para cargar las municiones más rápidamente a las cintas. Por ahí iban colocando la munición y la cinta se iba cargando, porque las ametralladoras, como les estaba diciendo, disparaban 400 cartuchos por minuto, lo cual facilitaba para cargar más rápidamente las cintas. Estas de aquí son las granadas de mano, las mariposas. Y aquí tenemos un cuadro de proveedores de agua. Ahí tienen un claro ejemplo de cómo tenían que cargar a largas distancias de kilómetros lo que es el agua, porque para la guerra del Chaco no habían carreteras como hoy en día. No ha sido nada fácil, como les decía, para los dos ejércitos enfrentar en las arenas del Chaco. Y aquí tenemos La Paz del Chaco, un 15 de junio de 1935. Una vez que ha concluido la Guerra del Chaco, los dos ejércitos se quedaron 2000-2000 para hacer un reconocimiento de toda la zona del Chaco, porque en los diferentes trincheras o posiciones los muertos seguían caídos en el mismo lugar, a los cuales iban enterrando de un lugar a otro. En la zona del Chaco hay cementerios, tres cementerios bien grandes, las cuales no le dieron mantenimiento y parecen la misma selva hoy en día. También tenemos la casa del general Estegadivia, que se encuentra de la empresa Ñupuco yendo a Paraguay a unos 7 kilómetros. Ahí al frente tenemos la laguna, en sí la laguna no me acuerdo, creo que es la laguna Capirenda, que actualmente está seca. Pero en la casa de comando del general Estegadivia aún se puede encontrar su cama, su silla y sus botas. Aquí tenemos las tres actas de la Guerra del Chaco: acta de declaratoria de guerra, acta de rendición y acta de armisticio. Aquí tenemos los diferentes uniformes que se usaron en la Guerra del Chaco, del ejército paraguayo y del ejército boliviano. Como pueden observar, el ejército paraguayo usaba más sencillo su uniforme, portaba de un machete y usaba sombrero y hasta andaba sin botas. Por eso nuestro ejército lo conocían como los patapilas y a los bolivianos nos conocían como bolis. Como estábamos comandados por un general alemán, él quería vestirlos también como en la Primera Guerra Mundial, dándoles botas, y un 80%, como les digo, eran aymaras y quechas, los cuales no estaban acostumbrados a andar con botas. Estos uniformes de aquí, del ejército boliviano, son donados por un excombatiente de la batalla de Boquerón, el cual antes de entregar dice que quiere hacer conocer ante el mundo que el soldado boliviano puede aguantar hambre, sed, dar su vida por su patria. Ese uniforme paraguayo de ahí es de un prisionero paraguayo, el cual dona como agradecimiento cuando se firma la repatrialización. Es del soldado Félix Núñez Romero, el cual también hace conocer antes de entregar que solo cumplía con su deber. Este de aquí es un armamento que se llama Oleón Franco, es de fabricación inglesa. Y aquí tenemos las ametralladoras pesadas antiaéreas que disparaban 500 cartuchos por minuto, es de fabricación alemana. Y aquí pueden observar un uniforme de un oficial boliviano. Este es el trípode de este armamento que se llama Oleón Antiaéreo. Este armamento usaban los paraguayos.
descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo mi billetera Tigo Money en mi celular la puedo usar acá. Es mucho más fácil y segura. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura. Sin recargos en tus compras. Sin costo de mantenimiento. Y recibí paquetitos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Celeste le gusta, selecta en el este, también se deleita, selecta. Con Leiva le gusta su selecta con gusto y a gusto su selecta compuesta. Cuando está despierta, a la elige selecta. Para Estela selecta, es la predilecta, Celestino si estea. Con selecta, sea la de siempre o sea la compuesta. Sea la que sea, pero que sea selecta. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roque Alonso, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta Alberdi, kilómetro 4.5, y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Roque Alonso. Aquí tenemos los diferentes cuadros que son de la Guerra del Chaco. Aquí tenemos los diferentes granadas de mano que podíamos observar en las vitrinas. Ahí tenemos un puesto comando camuflado hecho con la maraña del monte. Es de esa forma que se hacía para que el enemigo no lo detecte. Ahí tienen la munición de esa ametralladora o león antiaéreo. Y así es como iban a la Guerra del Chaco. Allá van los que no vuelven. Y este armamento que dice material de artillería capturada y material y munición capturado por las tropas bolivianas ha sido capturada en la batalla de Cañada Strongers. Aquí tenemos lo que son los binoculares. Oye, estas binoculares servían para ver a más larga distancia. Esas tres de aquí servían para que se puedan cargar los binoculares. Este de aquí son los telémetros. Y esta de aquí es un zeglete que también servían para medir la distancia, que también usaban los topógrafos. Aquí tenemos los mecánicos de aviación de guerra. En sí, los mecánicos también eran mecánicos extranjeros. Aquí tenemos prisioneros paraguayos. Y ahí tenemos prisioneros bolivianos en capital paraguaya, Asunción. Como les decía, cayeron 25.000 prisioneros bolivianos. Cuando se firma la repatrialización, nos devuelven 17.023 prisioneros. Aquí tenemos un aniversario patrio de Bolivia, un 6 de agosto de 1932, donde les decía que en esta fecha el presidente da un mensaje a la nación, diciendo que los tres fortines que lo tomamos no los reconocieron por diplomacia. A eso se le conoce como la doctrina del 3 de agosto. Ahí tenemos el Sancho en las posiciones comiendo, ¿no? En las diferentes posiciones.
Y este es donde le hacen el corralito allá en San Antonio, pasando el río Pilcomayo. El general Enrique Peñaranda le está dando parte al presidente. Y aquí tenemos la difícil situación en la Mareña del Monte. Ahí ya se pueden imaginar cómo era la dificultad de trasladarse del soldado, y menos con un fusil que, como el Mauser, que casi tenía 1.5 metros. Ahí tenemos cocina en campaña, así es como cocinaba el ejército boliviano en Tuziles. Soldados aguateros, peluquería en campaña, revisión médica, puesto socorro. Aquí tenemos a la avioneta de guerra del Rafael Pavón Cuevas. Como sabemos, en 1931 Estados Unidos ha caído en crisis, lo cual ha ido afectando a toda Latinoamérica y el mundo. Bolivia ha acudido a los hombres del estaño, como Patiño, Aramayo, Oshil y otros, los cuales nos prestaron 100.000 libras esterlinas, lo cual servía para abastecer a la Fuerza Aérea de Bolivia. Aquí tenemos una mapa de la batalla de Boquerón. Este es el punto donde se encontraba el fortín. Y esta de aquí son las carreteras. El ejército paraguayo lo ha bloqueado, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. No había por dónde proveer refuerzos al ejército boliviano. Y estos son los diferentes medios de comunicación. En sí, casi toditas son tecnología alemana. Esta de aquí era usada como en la base de comando, lo cual del ejército boliviano era aquí en Villamontes. Los más usados, esta de aquí también era usada en las diferentes trincheras y en los diferentes fortines. Esta de aquí era un tipo de teléfono que al darlo una vuelta, creo que era uno, y media vuelta era por códigos para las llamadas. Uno de los medios de comunicación más usados en la Guerra del Chaco son estas de aquí, el famoso alfabeto Morse, en el cual se mandaban mensajes hasta con claves. Aquí podemos observar las diferentes posiciones. Ahí tenemos una posición antiaérea, la cual armaban de esa manera en árboles grandes para defenderse del enemigo que pasaba por el espacio, porque en la Guerra del Chaco ya habían las pequeñas avionetas de guerra. Esta de aquí lo llamaban posición Tuca, donde lo cavaban al fondo y lo ocultaban munición pesada para ir a la zona de combate. A eso es que le han puesto el nombre de posición Tuca. Esta de aquí es un arantren, el cual no es un armamento de disparar, sino es un transporte de municiones. Como pueden observar, así es como iban transportando las municiones. Aquí tenemos lo que es una ambulancia de campaña. Esta es el mismo Autoforks, pero era usado como ambulancia para transportar los heridos. Como pueden observar, está lleno de agujereos de municiones. Ha sido recogida de la zona del Chaco. Aquí tenemos los camiones Forks. Son modelo 1926 americanos, los cuales eran muy usados para transportar soldados y los diferentes armamentos de la artillería. En toda la Guerra del Chaco, el ejército boliviano ha conducido a 200.000 hombres, servían como retaguardia 30.000, cayeron prisioneros 25.000 bolivianos y murieron 50.000 bolivianos. El ejército paraguayo ha conducido a 150.000 hombres, servían como retaguardia 10.000, cayeron prisioneros 2.500 y murieron 40.000. Otros libros dicen que es 35.000. Y así llegamos al final de otro programa más de Paraguay Productivo. Esperamos y haya sido de su agrado. Hasta el próximo programa. Paraguay Productivo fue una presentación de Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de
Puerto Seguro. Cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos. Lo bueno de todos los días. Coarco. Inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. 30 años en la ciudad de La Paz se reúnen los excombatientes de Paraguay y Bolivia. Era una reunión de llanto y tristeza porque tuvieron un recuerdo donde se dieron abrazos. En sí, muy triste, ¿no? La guerra del Chaco no ha sido nada fácil para los dos ejércitos. Nosotros muy bien sabemos que, y no tenemos vergüenza de decirlo, que nuestros soldados se lo tomaron hasta sus propias necesidades por falta de agua. En las arenas del Chaco no hay ni agua, ni un pequeño río que esté corriendo por ahí. Lamentablemente, los dos ejércitos sufrieron. Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. No mucho, pero cada uno cumplía su deber luchando por su territorio. Aquí tenemos el Cristo de Tarerí. En esta iglesia se encontraban señoras con sus hijos y heridos de los soldados bolivianos, donde una vez que llega el ejército paraguayo, lo quema y lo destroza totalmente. Esta iglesia se encuentra en la localidad de Tarairí, donde la iglesia ha quedado totalmente destruida, pero Cristo ha quedado con una mano colgada, como pueden observarla en la foto. Es algo que no se puede creer, pero ha sucedido. Acompáñenos. Una vez que concluyera la guerra, después de 50... Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. Hoy en Paraguay Productivo le ofrecemos la segunda parte de lo que fue la visita al Museo de Historia Militar Héroes del Chaco.